palo, para adelante, ¿no? Yo sé que ya te la quiero meter. Tengo un maricón, el tío. Bueno, estamos en Jaén. Estamos con Sebas y con David. Estamos de puta madre porque acabamos de comer, nos hemos puesto bien de comer, ¿no? Nos hemos puesto fino. Y bueno, estamos un poquito aquí porque son dos grandes coleccionistas, dos grandes aficionados al mundo del clásico, que nos han abierto su casa y para nosotros un placer, como siempre. Y bueno, primero de todo, como siempre, la pregunta típica de todo esto. Vamos a empezar por David. Cuéntame un poquito de dónde te vino la afición. Pues hace ya años siempre me he interesado sobre el tema de las Vespas, me han gustado y la verdad que me compré la primera, ahora unos 10 años. Tuve una TX, la primera que fue. ¿Una TX? Sí, de mi pueblo. Y yo recuerdo que veía por internet modelos más antiguos y flipaba, tío. ¿Y tú, Sebas, de dónde te viene la afición? Yo me vino la afición de motos más antiguas. Moto más antigua, Guzzi, Mobilete, Velosole Orbea, una Velosole que tenemos en casa que era de mi abuelo. ¿Sí? Está totalmente original, muy, muy bonita, ¿sabes? Y entonces, yo con 12 años, me compré mi primer Vespino, 30 euros, con sus papeles. Luego me encaprichaba en las Vespas porque ya me gustaba. Con 13 años, pues una mañana llegamos a un taller y me regaló una Vespa, mi primera Vespa, que la conservo. Y desde entonces, y porque me la transmitió la afición mi padre. De familia, te viene un poco, sí, de familia, ¿no? Sí, nos gusta mucho todo el tema antiguo. Y bueno, vuestra amistad, porque aparte tenéis una parte de colección conjunta, que después iremos viendo un poquito. Yo me gustaría saber vuestra amistad, cómo os conociste, cómo... Pues... ¡Qué grande el perro, cabrón! ¡Qué grande el perro! Bueno, ¿cómo os conociste un poquito...? Casi... por mil anuncios. ¿Sí? ¿Se puede decir? ¿Por mil anuncios? Pongo un anuncio, viene este, a regatearme. Y nada, y... Son obligados. Y se la vendí. ¿Qué moto era? Una 150 de faro redondo, también original. Estaba muy castigada. A raíz de vender esa, hicimos amistad en un grupo que nos metieron y coincidimos. Decidimos juntarnos en este tema. Sí. Y la verdad que hasta hoy. Mañana a lo mejor nos peleamos, pero. Ahora mismo ha dado su fruto. ¿Sí? Amistad. Bueno, aquí tenemos la última restauración de David, ¿no? Uh-huh. Esto es un proyecto tuyo, sí, que has llevado a cabo. Cuéntame un poquito. Pues esta Vespa la compré un amigo y la verdad es que también fue de las primeras, hace ya años que la compré. Esta es un pequeño que tenemos, ¿sí?, con matrícula de mi tierra, pues tenía que sí o sí que acabar en mis manos. Así fue y soy partidario siempre de respetar la originalidad de la moto y demás, pero en este caso no era posible. Te quisiste hacer una personalizada 100%. Sí, sí, sí. Pero más que nada porque estaba, el chasis no estaba bien del todo. Tenía podrido, tenía cosas, se le cambió el suelo, se le cambió lo que se pudo y ya. Entonces decidí llevársela a Mineta Color de Sim Málaga, que son muy profesionales. También se la llevé a HM Scooter, son muy buenos. Y bueno, ¿y lo de Abarth? ¿A qué viene? Pues me gustó el diseño, me lo propuso Fidel, que es el dueño de Mineta. Pintor. Sí. Y me enseñó el diseño, cómo quedaría más o menos, y la verdad es que me gustó. El color lo elegí yo. El color es un Lexus, ¿no? Sí. Es un poco camaleónico, no sé si se verá mucho en la cámara. No se aprecia. No se aprecia, pero cuando la deja al sol, sí que tiene esos cambios. Es muy bonito, ¿no? Es muy bonito. Y los cromados, pues también quedan guapos. Ah, son en este caso, cromado es cobre. Es cobre, ¿no? Es cobreado. Ahora se ha puesto, bueno, lo están poniendo un poquito de moda, ¿no? Los malagueños lo están poniendo de moda, los cabrones. Más que nada era por hacer... Queda diferente a lo cromado, sí, ¿no? Sí, sí. Le da un toque... Algo distinto. Diferente, distinto, ¿no? Y también acompañaba con el color de mi perro. Esta, por ejemplo, es de Sebas. Sí. ¿No? Esta es una manillar de tubo. Esta la conseguí después de varios meses indagando.
porque mis padres decían, pues tal persona tenía una Vespa. Mi madre recuerda montarse por la calle con el hombre a sus paseos. Pero claro, estaba en una casa que no me dejaban entrar porque estaba a punto de derrumbarse. Y me enteré el día que tiraron la casa y yo esperaba a ver qué modelo de Vespa era. Yo no sabía que era una manilla de tubo. Y cuando la vi al cabo de las 7 horas esperando, me la acercó la excavadora y dice: esto es tuyo. Lo que estaba buscando. Pues apareció una Vespa de manilla de tubo que siempre flipaba con manilla de tubo o faro bajo, siempre. ¿No habías tenido ninguna hasta nunca, el momento? Nunca. ¿No? ¿Fue tu primera? Sí, fue mi primera Vocolo. Esta es matrícula de Jaén. Sí. Antes David me ha comentado una cosa curiosa. En esos años no había mucho dinero, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Por lo tanto, hay muy pocas matrículas de Jaén, ¿no? Sí. Faro bajo, manillar de tubo, porque eran unos modelos muy caros en aquella época, ¿no? Esta fue y esta única, es de Jaén. Única en mi pueblo. En esa época solamente estaba ese hombre, que tenía algo de dinero. Farmacéutico, ¿no? Sí. Bueno, esta es colección particular de David. Sí, sí. Cuéntame un poco. Esta es una Vespa 125N del año 1958. La encontré junto a mi amigo Sebastián en una nave y la vi y dije, está para casa. Cueste lo que cueste. Sí. ¿De Jaén también? Sí, sí, de Jaén, por eso. Y resulta que entonces, pues viendo las motos que tenía nuestro amigo Gaucho y Sebastián Jaramillo. Una pues, Flat, sí, sí, ¿no? me encantaba, tío. Cada detalle que tiene y cada cosa que lleva encima tiene su historia. ¿Qué le ha sacado? Bueno, la pátina, ¿qué le ha sacado? Bueno, tenía muchas capas de pintura. Tenía un par de capas de pintura azules. La madre era azul piscina, bellísimo, ¿sabes? Sí, sí. Mira que me gusta dejar una moto, hombre, que aunque no sea original, si te la puedes dejar conservada porque se quede guapa y tal, pues mira, pero no pude permitirme ese lujo y la decapé también entera y intenté llegar a su color original. A su color original. Sí, sí. Bueno, aquí tenemos algo curioso que quiero que me contéis un poquito de qué se trata, porque a simple vista parece un engendro, ¿no? Pero creo que tiene una historia sí, curiosa, ¿no? Sí. De hecho, esto si lo ve más de uno, directamente lo tira a la basura. Pero no, aquí tiene adelante una faro bajo, primera serie también, y esconde también su historia, como todo. Tenemos constancia de que aquí en Jaén se hacían carreras antiguamente con las Vespa de esos años. De hecho, Seba compró una hace ¿cuántos años? 5 años. 5 años y... Una también echada para carrera. Para Sport, el año 56, manillar de tubo. Y también se le encontró lo mismo, con la misma pintura amarilla. Con la misma pintura amarilla, ¿no? Cortada. Y cortada. Por ambos lados y también con la matrícula. Es curioso delante. Que la tenía aquí delante, se la ponían ahí. Ajá. Y tenemos constancia de que sí, de que se hacían carreras antiguamente. Creemos que eran especies de carreras de cross. Ajá. Para el campo. De tierra, ¿no? Sí, sí. Y de ahí su peculiaridad. Su ¿no? forma, su estado de forma, sí. Bueno, aquí estoy subido en un sidecar. Yo creo que es el primero que me subo. No voy a subir ninguna nunca. Y bueno, esta Vespa con sidecar es de Sebas. Sí, es, ¿no? Mía. Pues esta la compré sin el Sideca a la aventura, que me fui también a un pueblo perdido, ¿eh? a por la Vespa. Y mi suerte fue cuando me llegó el informe que tenía para 3 plazas. Yo no obstante lo supe porque tenía abajo los enganches. Entonces dije, fijo sí o sí. Claro. Y luego ya pues con el tiempo pues compré un Sideca idéntico. En su estado original, y yo creo que hoy en día se encuentran muy pocos. Poco. en su estado original, porque si te encuentras alguno está restaurado, ¿no? Está pintado, sí. Y tal, pero en su estado original cuesta, ¿no? Sí, en el mundo que nos movemos, que ya llevamos mucho tiempo, el segundo, el de Lázaro. No solamente que sepamos el de Lázaro. Lázaro y este. Bueno, estamos subidos aquí en 3 joyas. Estas son parte de vuestra colección conjunta, ¿no? Sí, sí. Esta que estoy sentado aquí, veo que tiene múltiples detalles originales. Sí. Cuenta kilómetros. Sí. A role. Perfecto. Italiano. Importado de Italia en esos años, en los años 50.
¿Y esta dónde la conseguisteis? Esta fue gracias a mi padre. Sí, es verdad. A mi padre, que muchas veces a las 6 de la mañana me despierta y dice: mira esta vespa que hay en internet, mil anuncios. Y yo la quería comprar solo. Y ya a raíz de ahí también empezamos más fuerte David y yo. La amistad, ¿no? Sí, sí, más fuerte, porque sin su ayuda tampoco yo la hubiese podido comprar. Claro. La compramos, estaba blanca, estaba pintada. Hicimos... Estaba también guapa, ¿eh? Estaba guapa. Blanca, tío. Intentáis recuperar la pátina original, sí, sí, ¿no? Una especie de... Bueno, quiero que me contéis un poquillo cómo se hace ese proceso. Pues es un proceso que puede ser complicado o puede ser fácil dependiendo de la pátina que tenga encima. De cómo la hayan pintado. Sí, sí. Luego también hay que tener en cuenta que aquí el amigo Sebastián, al que se pone la camiseta de disco cuando se pone a escapar la moto, tiene mucha paciencia y la verdad que se le da muy bien, porque yo he probado, tío, y no. a mí me ha sido imposible. Yo también te digo que yo no tengo apenas paciencia para esto. Es curro, Sí, sí, mucho curro. Sí, muchísimo, tío. Tienes que ir dando ahí disolvente, ¿no? Y sacándola. Disolvente con mucho cuidado, porque si le da mucho... Llega también a la suya. Llega a la suya y casi a la chapa. Claro. Sí. O sea, en algunos lados han ido también pintura de... La original, pero claro, no queda otra. Pero no obstante, se han quedado muy bien. Las que hemos decapado y hemos descontaminado la pintura, sí, se ha quedado muy bien, ¿no? Muy bonitado, muy bonita. Satisfactorio, pero al máximo. Bueno, aquí también creo que tenemos algo único en España. Casi único. Casi único. Creemos que hay otra más u otras dos, ¿no? Otras dos Vespa de varilla, pero casi único o única, porque bueno, es la única original de varilla que haya en España. Esto es una Vespa original de varillas del año. Del año 1949, el chasis, inmatriculada en 1950. En Italia, en Torino. Tenemos toda la documentación también. Documentación original de la época. De la época. Sí. Nosotros, esta la habéis comprado en Italia, ¿no? Hace poco. Aprovechamos para darle las gracias a Chisco Clapes y al Gaucho. Al Gaucho, que fueron los que iniciaron la mecha de esto. Sí. Y a raíz de ahí que nos enseñaron el anuncio en el que se encontraba, pues ya decidimos pillar los billetes de avión y volar a Italia. A Italia, sí. ¿En qué zona de Italia? En Padua. Pillamos un avión desde Madrid a Verona. Sí. Y Sevilla-Verona. Y fuimos luego a Padua. Pueblecito del norte de Italia. Muy bonito. Muy bonito. El hombre la tenía preparada ya. Sí. Porque es coleccionista y la tenía preparada en una furgoneta. Ajá. No estaba así, efectivamente. La hemos decapado, estaba entera. Al igual que el guardabarro. Estaba entera azul como el guardabarro. Está el guardabarro ahora, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y la idea con esta moto qué es? ¿Qué le vais a hacer? Esta moto, en principio, dejarla así, en su estado de origen, que es lo que buscábamos desde un principio, y hacerla histórica, porque no tenemos otra opción. Hacer una moto extranjera, hay que hacerla histórica. Y eso, terminarla, porque nos queda todavía el guardabarro. Y puliendo detallitos. Sí. Para dejarla funcionar. Sí, dejarla funcionar. Sí. ¿No? Sí. Las diferencias con la española son... Pues el piloto trasero, por ejemplo. Los cófanos son de aluminio. El motor, la pata es diferente también. Pedal de arranque. El cangrejo, aquí vemos donde lleva el sistema de cambio de varilla. Así que vemos que el cambio de varilla va desde aquí. Desde aquí. ¿No? Sí. Sube por aquí. Para arriba. Lleva unos sistemas de amortiguaciones también a la misma vez. Sí. Desde aquí hasta aquí es un cable rígido. Ajá. Y esta es la varilla. Y después sube para arriba la varilla. Armonillar. Claro. Hay engrana la marcha. Eso es correcto. Otra diferencia es que el piso de la italiana de la varilla termina aquí antes de del tornillo del eje del motor. Ajá. La otra termina más atrás. El pedal de freno también. El pedal de freno sí es diferente. Sí. Tapa de carburador de aluminio. También con su trazabilidad.
la nariz y el chasis sin costura, como veis. Sí, no, la española costura. Viene por aquí. Esta es así, viene remachada, como puede ver los remaches que ponía antiguamente. Sí. Esto se hacía a mano, en Italia. Lleva solamente muelle. Y la española pues lleva muelle y amortiguador. El manillar no lleva tija. Sí, el manillar es, una pieza. Es lo más bonito, claro. Sí. Mucho es toda una pieza, ¿no? Sí, es toda una pieza. Además se pone enroscándolo. Ah, hostia. Sí, sí, se pone barroca, tío. Barroca. Y otra cosa que lleva muy diferente y es muy bonito, ah, el escape. Y el cofano. El cofano va modificado por esta forma, de aquí. Van diferentes a los españoles. Los españoles hacen la curvatura perfecta, uh-huh, y este va amoldado al tubo de escape. Al tubo, sí, de escape. La escape de la española va siempre debajo. Sí. Debajo del suelo. Y aquí va debajo del cofano. Sí. De cola de pez se llama. Una pena porque la pegatina es bonita, pero la llevan en un sitio en el que la tienes que tapar con la matrícula. Claro. Hemos hecho un detalle también, porque como estaba todo pintado en azul, hemos salvado la pegatina. Para salvar la pegatina, mucho despacito para quitar toda la pintura de alrededor. Un trabajo minucioso que ha hecho nuestro amigo. Todavía aquí se ve parte de azul. Sí, sí, mira. Sí, parte del azul. Ya le hemos quitado los todos los bordos, ahora falta rematarla. Bueno, perfecto. ¿No? Hemos comido y... Sebas. Encantado, tío. David. Encantado. Encantado. Para mí, dos nuevos amigos. Y nada, seguir disfrutando de la afición, seguir aumentando la colección, ¿no? Y nada, nos vemos pronto, nos vemos en Mallorca. Sabéis que tenéis las puertas abiertas de Mallorca. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a seguir. Salud.